Amigas, amigos de Hola TV, nuevamente aquí con ustedes en esta sección de tips de finanzas y de negocios. Vamos a retomar en esta ocasión un punto que ya en algún momento el año pasado habíamos abordado, pero que quiero profundizar, que tiene mucho que ver con lo que escuchamos, vimos y sentimos acerca del dinero cuando éramos pequeños. Porque eso es lo que nos ha traído como consecuencia lo que hoy somos y lo que tenemos o lo que debemos. Porque es definitivo que lo que nosotros escuchamos, vimos y sentimos en los primeros años de vida es lo que nos formó en todo. Y obviamente en relación al dinero, a las finanzas, también es definitivo. Entonces es muy importante. Hay muchas frases, ¿no?, o les llaman metáforas, que uno escuchó cuando era niño y que a lo mejor pensamos que no tuvieron ninguna consecuencia en nuestro desarrollo, pero fueron definitivas, ¿eh? Porque pues aquellas frases de cuando llegaba una visita y le preguntaban a nuestro papá, ¿qué tal, cómo está? Pues aquí pobres, pero sanos, ¿no? Entonces todo eso va formando en nosotros engramas, que se le llama, que son chips bien, bien guardados y que durante toda nuestra vida vamos a utilizarlos inconscientemente. ¿Por qué razón? Porque si nosotros escuchamos pobres pero sanos, entonces nuestra mente dice, entonces para estar sanos hay que ser pobres, ¿sí? Que finalmente ni sanos, pero pobres sí, ¿verdad? Y muchas frases de ese tipo, ¿no? Lo que escuchábamos, que los ricos no van al cielo, que los ricos son avaros, etc. Hay una frase, que más que frase es una parábola y una metáfora muy fuerte porque se maneja desde la religión y todos la escuchamos. Yo la recuerdo mucho, a mí me causaba casi una conmoción tratando yo de entender esa famosa frase que decía, y que imagínense, que lo dijo Jesús, ¿no?, que es más fácil que entrar a un camello, ¿sí?, por la ojiva o por el hoyo de una aguja, a que un rico entrara al cielo. Entonces yo cuando escuchaba eso, pues me imaginaba un camello tratando de meterlo. Si cuando uno quiere meter una hebra en la aguja, ¿no?, pues cuesta trabajo. Y yo decía, bueno, un camello, pues es imposible. Y si eso todavía es imposible, y la frase nos comenta que eso es más fácil a que un rico entre al cielo, pues imagínate si va querer no ser rico, ¿sí?, pues no te vas a ir al cielo, ¿no? Es tremendo y sin embargo son frases fuera de contexto, ¿no? Yo hasta recientemente, y quiero aprovechar para explicarles porque quizás la mayoría lo desconoce, ¿qué tiene que ver esta frase? Que no se refiere a una aguja que nosotros conocemos actualmente que se utiliza para coser, ¿no?, sino eso viene de aquellos tiempos en el Medio Oriente, cuando las agujas eran unas puertas, unos portones que terminaban así de manera como de punta, que se utilizaban porque las ciudades siempre estaban fortificadas para evitar pues, los ataques. Y a las 6 de la tarde, a la hora en que se ocultaba el sol, se cerraban las puertas. Pero había comerciantes, viajeros que llegaban tarde. Entonces, para que ellos pudieran entrar, se dejaban esas puertas, ¿sí?,
especiales en donde solo cabía una persona. Y de esa manera, pues, se podía impedir que entraran muchos porque, pues, solo podía entrar de uno en uno y de esa manera se garantizaba que entraran a los que se les hizo tarde, pero que no entraran enemigos. El problema era que llegaban los viajeros con los vehículos que en aquel entonces se utilizaban, que eran los camellos, ¿no? Entonces llegaban con las cargas en los camellos y bueno, pues tenían ellos que bajar todas las cargas que traían los camellos e ir metiendo poco a poco la carga y al final tenían que meter al camello porque pues igual que un vehículo actualmente si lo dejas afuera, pues se lo roban, ¿no? Entonces no podían dejar los camellos afuera de la ciudad. Imagínense para meter un camello por ese portón, para empezar los camellos no cabían parados, tenían que arrodillarse los camellos. Y miren, si un burro es necio, es terco, el camello me dice, hazte un lado. ¿Sí? O sea, los camellos son pero tercos y dicen, si no me muevo, no me muevo. Es más, escupen, le escupen a la persona que los quiere jalar para que entre. Entonces, se batallaba porque primero tenían que arrodillarse los camellos y luego estar los unos jalando y otros empujando. Entonces, costaba trabajo que entrara un camello por una aguja, pero sí entraba, ¿no? Y la parábola lo que explicaba era que para que un rico entrara al cielo, así como el camello, tenía que despojarse de todas las pertenencias, porque si no, no iba a poder entrar el camello. Entonces, por eso le quitaban todas las cargas. Igual, lo que daba a entender esto era que, bueno, un rico no se lleva nada al cielo, igual que un pobre. Entonces se tiene que despojar de todo para poder subir. Entonces así era entendible en aquel momento esta parábola, pero pues a nosotros creo que hasta la fecha lo seguimos escuchando en la iglesia y no nos dicen, ¿verdad?, este significado y seguimos pensando en aquella agujita y decimos, no, pues si no puedo meter una hebra, mucho menos un camello. Y si todavía es más difícil que un rico se vaya al cielo, pues no voy a ser rico, ¿no? Porque si no, no me voy al cielo. Y ese tipo de frases, ese tipo de metáforas, nos han formado. Entonces, cuando andamos batallando actualmente y no sabemos por qué no podemos y no podemos, es muy, muy importante recurrir a esa etapa de nuestra vida y tratar de recordar qué escuchamos acerca del dinero, ¿sí? Y si no eran positivas las frases, ¿te acuerdas aquella frase de que lávate las manos, está sucio, agarraste dinero? ¿Sí? Para nuestra mente el dinero es sucio. ¿Sí? Es más, hasta la fecha, creo que la mayoría se tienen que lavar las manos cuando agarran dinero. A lo mejor agarran otras cosas y saludan a personas, etcétera, y no se lavan las manos, pero tocan el dinero y antes de poder consumir alimentos se lavan las manos. Y eso acá en el inconsciente pega muy fuerte, porque nos queda la idea de que el dinero es sucio, ¿sí? Y el dinero es sucio, pues entonces hay que tratar de alejarse, ¿no? Hay que lavarse las manos cada vez que toco, ¿no?, el dinero. Entonces eso nos lleva a que inconscientemente se establezca una relación con el dinero, ¿sí?, en nuestra mente no adecuada. Es decir, no pensamos que el dinero sea nuestro aliado, nuestro amigo. Es más, ¿quién puede hablar así abiertamente que el dinero es mi amigo? Porque pues, te arriesgas a que te empiecen a decir X cantidad de cosas, ¿no? Diciendo que qué bárbaro, qué avaro, qué materialista, que nada más piensas en eso. Y lo otro, pues, que siempre se dice, no, pero es que el dinero no es lo más importante. No, no, claro que sí. O sea, el dinero no es lo más importante. Nada más que esas cosas más importantes que el dinero son caras. ¿Sí? Son caras porque dices, ¿qué es más importante que el dinero? La salud. Sí. ¿Y con qué te vas a curar si no tienes dinero? ¿Sí? ¿Qué es más importante que el dinero? La familia. Sí. Y bueno, y sin dinero, ¿qué vas a hacer con tu familia? ¿Verdad? Entonces, son reflexiones que quería hacerles hoy para que nos demos cuenta de que muchas de las cosas que hoy estamos sufriendo en relación a nuestras finanzas,
tenemos que verlas en nuestro pasado, en nuestra infancia. Nos vemos en la próxima con la siguiente reflexión. Hasta luego.